Bienvenidos y bienvenidas, niñas y niños. Soy su maestra Sandra Aguilar. En esta ocasión vamos a una sesión nueva en el área de conocimiento de ciencias sociales para tercer grado, con un tema muy importante como lo es el Poder Judicial. Soy su docente Sandra Aguilar. Y también recordándoles que llevemos a cabo siempre las medidas de bioseguridad en casa. Usar siempre lo que es nuestra mascarilla, el lavado de manos y el uso de gel. Y como siempre, quedándote en casa. Vamos a acomodarnos y a iniciar con la motivación de nuestros aprendedores. Como tenemos nuestro tema que es el Poder Judicial, para eso tenemos un objetivo. El objetivo de nuestra clase es conocer sobre el Poder Judicial en nuestro país. ¿Sabía usted que en Honduras el gobierno es regido por tres poderes? El ejecutivo, legislativo y el judicial. Este día vamos a aprender sobre el poder judicial. Se compone por dos palabras, la palabra poder y la palabra judicial. Vamos a sacar nuestros diccionarios de nuestras mochilas y vamos a comenzar a buscar la palabra poder y la palabra judicial. Vamos a ver quién es capaz de traerme lo que es el concepto de la palabra poder. Bueno, muy bien, ya acá tengo lo que es el concepto de la palabra poder. Vamos a ubicarlo y dicen que poder es tener la capacidad de hacer determinada cosa. De hacer determinada cosa. Muy bien. Y también ya nos trajeron por acá el concepto de lo que es judicial. Ya tenemos acá un concepto que debemos de manejar a partir de esta clase, como lo es la palabra judicial, que viene de juicio de la administración de justicia. Entonces, vamos a pensar, vamos a analizar y vamos a unir estas dos palabras para tener un nuevo concepto de lo que es poder judicial. Vamos a decir que el poder judicial es aquel que tiene la capacidad de administrar lo que es la justicia en nuestro país. Eso es lo que hace el poder judicial. Y vamos a hablar también que el poder judicial está compuesto por 15 magistrados. Y pensamos, ¿qué es un magistrado? Pues un magistrado es un juez, una persona que está preparada profesionalmente en el área para poder dictaminar de alguna manera una solución de algún conflicto. También decimos que dentro de lo que es el Poder Judicial tenemos varias funciones. ¿Por qué? Es importante saber qué es lo que hace el Poder Judicial en nuestro país. Dice que las funciones son las siguientes: administración de la justicia. Ellos son los encargados de velar porque se cumplan las leyes que son emitidas en nuestro país. Interpretación de la ley. Cuando vamos a un juzgado o a una corte, ellos son los encargados, los abogados y los jueces son los encargados de interpretar la ley conforme a la situación que se está planteando. La imparcialidad. Imparcialidad es que no va a estar de acuerdo ni con una persona ni con la otra hasta que se llegue a un caso de prueba, ¿verdad? Y cuidar y velar por cumplir la ley. Ellos hacen todas esas funciones y también aplican la ley dentro del territorio nacional. Dentro del organigrama de lo que es el Poder Judicial, tenemos varios entes o varios departamentos que estas personas están especializadas para dar ese servicio. Y vamos a mencionar algunos de los más importantes o donde hay más incidencia en nuestro país. Por ejemplo, el Juzgado de Paz. Cuando hablamos del Juzgado de Paz, es un lugar o un departamento que está ubicado en uno de los municipios de nuestro país. Ahí llegan las personas y habla con el juez encargado, que es una persona no profesional, pero que sí puede darle atención y de repente, ¿verdad?, llevar a cabo lo que es el protocolo para poder terminar ese problema o conciliar en algunas situaciones. Tenemos el Juzgado de Letras. Ya ahí sí es una persona profesional en el área de
de derecho, o sea, de leyes. Y también tenemos el juzgado de la niñez y adolescencia, que es donde están los abogados, que son los encargados de arreglar los problemas o de ver las situaciones de la niñez y la adolescencia en nuestro país, que son muy importantes. También tenemos el juzgado de familia. El juzgado de familia es donde se resuelven todos los problemas que van ocasionándose o que se van dando dentro de una familia. También tenemos el juzgado de trabajo, que es muy importante, ya que todas las personas siempre tenemos un lugar donde estamos laborando y dentro de él a veces se dan algún tipo de conflictos o problemas. El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, es su máxima autoridad. La Corte Suprema de Justicia está ubicada en Tegucigalpa y sabemos que Tegucigalpa está ubicado en el departamento de Francisco Morazán. Muy bien. Bueno, pues esta Corte Suprema de Justicia tiene una máxima autoridad también, que es el abogado Rolando Edgardo Argueta. Él es el presidente. Recordemos que eran ¿cuántos magistrados? Ajá, muy bien, eran 15 magistrados. Entonces, él es el que se encarga de organizar, ¿verdad? Y lo que es la Corte de Justicia o el Poder Judicial, dentro de todo nuestro territorio, se divide en 9 cortes de apelación, en 66 juzgados y en 325 juzgados de paz. Bueno, esta es toda la información que necesitamos en base a lo que hablamos del juzgado, del Poder Judicial. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Tengo yo una tarjeta y tengo la imagen de un juez o de un notario, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar de forma que nos quede listo para poderlo colocar en nuestra tarjeta, ¿verdad? Si tenemos tape, lo podemos hacer con tape. O si tenemos otro tipo de pegamento, lo podemos hacer también de esa manera. ¿Qué nos va a dar un concepto de lo que es esta persona? Acá vamos a hablar de que un juez es aquella persona que está preparada profesionalmente para desempeñar un cargo dentro de lo que es el Poder Judicial en nuestro país. Muy bien, niños y niñas, esta ha sido la clase de hoy. Ahora vamos a asignar la tarea. Una de las tareas es llevar a cabo esta tarjeta y luego, si usted quiere, le puede hacer un marco, le puede colocar acá el nombre de un juez que usted conozca en su comunidad y también podría, de alguna manera, agregar un contenido sobre el concepto de lo que es juez. Muy bien. Ahora todos vamos a sacar nuestros cuadernos y vamos a escribir el concepto de Poder Judicial para la próxima clase. Bueno, chicos, les recuerdo que siempre tomemos en cuenta las medidas de bioseguridad. Quédense en casa y hasta pronto.